Hola, Kimochitas, Kimochitos. Bueno, hoy les traigo un video con los productos de Rude, así que espero que les guste. Me llegó en esta cajita los productos, así que pues está súper bonita la cajita, de verdad. Si me ha gustado. Lo que me llegó fue esta paleta. De aquí, esta paleta que tiene colores súper colorida. Es una paleta bien colorida. Bueno, al menos trae negro, pero tiene colores encendidos. Los colores son estos. Están bien bonitos, pero vamos a ver qué tal pigmentan, porque pues todavía no lo he utilizado, así que vamos a empezar a mover la brocha. Luego también me mandó este de aquí, que es un polvo mineral para sellar el, bueno, la base y el corrector. Es en el color banana. Y estos, aquí estás. Es este, en el color banana. Mandaron este polvo que es para las ojeras. Este de aquí es un polvo pequeño. Ahora vamos a utilizarlo, vamos a ver qué tal, porque hoy traigo unas ojerotas de panda, así que viene así en este pequeño potecito y el polvo es de ese color. Así que la famosa basecita esta de aquí, que quería probarlos ya hace tiempo, pero no tuve la oportunidad, pero ahora sí, así que vamos a probar y espero pues, espero me guste. Tiene es una base, pero también tiene corrector. Tiene corrector, yo creo que debe cubrir muy bien esta base, así que vamos a probarla. Pues comencemos con este video. Estaba utilizando entonces este corrector, bueno, este primer para sombras de Otsuo. Así que vamos a estar aplicándolo en todo nuestro párpado y con su dedo, o puede ser con brocha, con lo que ustedes lo manejen. Entonces voy a estar tomando la sombra amarilla y como sombra de transición. Y bueno, voy a estar colocándolo aquí el amarillo. En esta zona está súper, está bien pigmentado el amarillo. Y vamos a estar difuminándolo aquí. Así que aquí también vamos a estar poniéndolo todo como una sombra de transición. Ya sé que siempre comienzo con la de profundidad, pero esta vez vamos a comenzar con la sombra de transición. Bueno, como lo que empiezan siempre todas las chicas. Y voy a estar aplicando la sombra, diré, la sombra que es la verde. Así que cogen este color, el verde, y vamos a estar poniéndolo, wow, como profundidad en estos lugares de aquí. Así que primero lo hacen a toquecitos, ya luego lo pueden ir difuminando poco a poco. Así que lo llevan hasta por aquí. Y aquí también van a hacer lo mismo, llevarlo más o menos hasta bueno, hacer una bolita, media bola. Una media bola. La brocha solo le quita un poquito el exceso que trae de verde. Y solamente van a estar difuminándolo hacia arriba para que se pueda dar una mezcla con el amarillo. Solamente un poquito nada más. Vean, no limpié la brocha. Y aquí. Así van a estar difuminándolo bien para que se pueda mezclar un poco con el amarillo. Y aquí, si ustedes quieren, ya ven cómo lo van acomodando, cómo les va quedando. Y según cómo les va quedando el difuminado, ahí ven si lo aumentan o lo disminuyen pasándole un poco de amarillo. Ahí ustedes ya tienen que ver, pues si aumentarle
o tratar de difuminar más. Así que yo voy a estar aumentándolo porque en algunas partes no puse, así que aquí lo estoy aumentando un poco lo que es el verde para el difuminado así. Así que poco a poco le van todo difuminando bien. Ahora regresan con su brocha a la amarilla y le dan una difuminadita aquí para que el verde se integre al amarillo. Así que listo. Ya he difuminado el otro ojo y tiene que quedar de esta manera más o menos. Ahí ustedes ya ven que le ponen más. Tiene que quedar más o menos así. Qué pigmentación súper bonita de esta paleta. Me ha gustado mucho. Ahí pueden ver ustedes bien. Ahora lo que voy a hacer es poner el verde hasta por aquí. En esta parte para luego hacer el corte. Ya me hice un ojo, ahora voy a hacer aquí también el corte. Así. La brocha es la de DoColor de la colección de La Mujer Maravilla. Mejor no hablo porque ahorita me hago el corte más grande. Así que nomás se fija, o sea, si tiene párpado caído, ya saben que tienen que hacerlo un poco más grande el corte. Ahí lo voy a estar difuminando con esta brocha grande para que no quede este corrector amontonado para poder poner la segunda. Bueno, la tercera sombra. Bueno, aquí nomás voy a estar poniendo lo que es la sombra verde. Un poquito más para cerrar el hueco de aquí. Y también lo mismo aquí. Listo, aquí voy a estar poniendo la sombra negra. Aquí al final. Difuminándolo bien todo, poco a poco. Solo eché un poquito de sombra negra. Nada más un poquito. Y luego de eso van a aumentar un poquito más del verde para, bueno, para que se haga como un color verde oscuro. Así que le siguen aquí. Y una vez que lo tengan difuminado, más o menos así, ya el color negro con el verde. Listo, nomás lo jalan para este lado. Voy a poner un poquito negro, no tan marcado, solamente un poco, pero más o menos a esta distancia los dos. En la parte del párpado voy a estar poniendo anaranjado para que ya quede el maquillaje. Bueno, ahora voy a estar tomando la sombra que es anaranjada en todo el párpado. Ahí me hubiese agarrado una brocha más grande. Me voy a demorar mucho poniendo. Tiene muy buena pigmentación esta paleta. Me ha encantado. Me gustan mucho las paletas que tienen muchos colores. Así tiene, bueno, así tiene uno más facilidad de combinar los colores, de mezclar y se vean muy bonitos. Pero si a ustedes no les da hueva luego limpiarse y tanta cosa esa, se pueden poner cintas adhesivas y bueno, ya después se lo quitan fácilmente. Con este delineador de Focayure, que tiene muy buena la punta y bueno, es punta fina. Así que lo que voy a hacer es primero marcar todo esto muy bien. Y luego, como ya tengo la guía de lo que he limpiado, solamente trazo eso, una línea para arriba, siguiendo el trazo que limpié, y luego lo uno. Y luego, pues lo único que voy a hacer es ya pintar lo que es adentro. Con mucho cuidado. Estar haciendo el otro ojo. Y de aquí me guío hacia arriba. Y luego trazo aquí para juntarlo. Y luego lo pinto todo lo que es adentro.
utilizando las pestañas de Beauty Kimochi y son estas de aquí, Kimo Lashes, se llama Tsuki. Ok, voy a estar utilizando las pestañas Tsuki. Voy a estar utilizando este pegamento de aquí. Ahora sí voy a estar poniéndome las pestañas postizas. Ok. Duda de su pinza en esta parte de aquí, arréglenlo y peguen a un poquito hacia arriba, que no les llegue mucho en la parte del lagrimal porque les va a hacer llorar. Y ya quedaría así las pestañas. Ahora me voy a estar poniendo la otra pestaña. Bueno, chicas, ahora voy a estar usando mi primer antes de ponerme la base, así que voy a estar utilizando este de aquí, que es de Utsu. Voy a estar colocando solamente un poquito más en estas zonas de aquí. Y aquí, un poco aquí y aquí, pero más en estas zonas. Bueno, yo me aplico más siempre en estas zonas. Bueno, si es posible me aplico en... Ahora voy a estar utilizando la base, esta de aquí, de Rude, que es en el tono... linen. Ese de ahí, es en el tono linen. Así que vamos a ver qué tal nos va. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, un poco aquí. Y listo. Bueno, eso va a ser todo lo que voy a poner. Pasaré a lo que es difuminarlo. Todo. Va quedando súper. Me está gustando. Porque tiene, aparte de pues ser una base, tiene corrector incluido, así que pues sí, para usarlo al día a día yo creo que va súper bien, pues cuando te vas al trabajo y eso, pues yo creo que es una base súper buena para eso. Y aparte, si te pones otra cobertura más, pues te cubre mucho más. Bueno, supuestamente esta base ni es necesaria utilizar corrector, pero pues voy a utilizar corrector. Así sería el acabado de esta base, chicas. Se ve súper. Sí me gustó, así para el día a día. Otra cosa también que me gustó es que se difumina súper bien y te deja pues un acabado pues no pesado, se ve normal. Y también eso pues me gustó. Bueno, chicas, ahora voy a estar utilizando dos polvos. Este de aquí es blanco, trae blanco y un poquito amarillo. Con esta brochita voy a estar aplicando lo que es el banana aquí a toquecitos. Y aquí también. A toquecitos. Todo. Y ahora voy a venir con el blanco. Y voy a estar sellando lo que es la nariz. Y luego pasando otra vez por aquí. Encimito. Lo que me gusta mucho de los polvos de Rude es que son súper finitos. Y pues no te deja para hacer muchas líneas en el rostro. Y pues eso es lo que me gusta más de los polvos de Rude. Y lo que yo recomiendo son los polvos. Son súper chéveres las paletas también. La verdad es que todos sus productos son súper buenos y son económicos. No están muy caros. Y aparte pues traen bonitos diseños de pues las paletas. Y la base está súper buena también, como les dije. Voy a estar poniendo este anaranjado. Estaré colocando. Estar colocándolo en esta parte. Ahora ustedes pueden colocarse anaranjado solamente. Yo le voy a poner un poquito de negro porque en esta parte de aquí no traigo muchas pestañas. Así que para cubrir eso voy a estar poniendo sombra negra ahí. Solo en la parte de aquí al fondo. Listo. Y aquí también. Voy a estar utilizando la paleta de Rude de contornos. Y esta de aquí me encanta a mí, la verdad. Tiene rubores, iluminador y para hacer contorno. Está completa y está súper buena. Tiene muy buena pigmentación. Así que voy a estar utilizando este color de aquí para... Bueno, y con una brochita chiquita como esta. Y voy a estar poniéndolo en la parte de aquí. Por eso les dije que no se preocuparan. Que aunque quede feito en esta parte, era para poner el corrector, que diga el iluminador encima, para que, bueno, así no pongan encima del color anaranjado y pongan solo encima del corrector, y así también como que pigmenta mucho más. Así que listo.
pues ahí ya quedaría así este maquillaje. Así voy a estar haciéndome el contorno y voy a estar haciendo carita pescadito. Poniendo aquí. ¿A cuántas les gustó este look, chicas? Déjenme en los comentarios si les gustó o no. O qué colores más quisieran que pues que haga maquillajes. Me lo dejan todito en los comentarios para pues yo saber. A mí pues a mí me gustan los maquillajes coloridos. Así que sí, sí me gustó este look. Con naranja y verde. Se llevan de la mano. Bueno, naranja, verde y amarillo, ¿verdad? Así que sí me gustó mucho. Voy a estar poniendo este iluminador. Este iluminador. Y me hice el contorno con este de aquí. Y puse este rubor de aquí, chicas. Con una brocha así voy a estar agarrando y voy a estar poniendo el iluminador. Wow. Como les dije, esta paleta a mí me encanta. Porque tiene un iluminador fantástico. Vean, nomás ese brillo. Nadie lo apaga este brillo. Vean, está súper, súper, súper bueno. Y luego, pues, luego aquí. Uy, se movió la cámara. Aquí y luego aquí también. Luego aquí, wow. Súper, súper. Bueno, chicas, este sería el final de este maquillaje. Espero que sí les haya gustado. El gloss que estoy utilizando es este de aquí, de Revolution. Y se llama original. Ok, es súper lindo este gloss de aquí. Wow, y ese iluminador está bello. Si gustó, no olviden dejarme sus deditos arriba y compartir mi video si es que pues les ha gustado y si han aprendido algo viendo este video. Productos de Rude, en conclusión, son súper buenos y muy económicos. A checar su tienda que les voy a estar dejando aquí abajito en la cajita de información. Y bueno, pues conmigo ya nos vemos hasta un próximo video. Chicas, si son nuevas, no se olviden pasar aquí abajito a suscribirse al canal. Y si les gustó este maquillaje también, no se olviden dejarme sus deditos arriba y compartir este video. Cuídense mucho. ¡Chao!